Por el amor no es algo que yo pueda hacer por mí misma. Esto es algo que realmente tengo que recibir. Y cuando se recibe algo, un regalo, no se conoce realmente su alcance ni lo que trae de bueno. No se conoce su valor, sino cuando se le recibe. Para mí, restaurado por el amor quiere decir que me doy cuenta que mi vida es un don. Y es por el amor de quien me la ha dado que vuelvo a la vida. Ser restaurado por el amor es como renovar su forma de pensar, abandonando la anterior. Para mí, restaurado por el amor es algo que siento, que vivo. ¿Sabe? No tengo una filosofía para eso. He vivido la experiencia. Yo fui restaurada por el amor de Jesús y el amor de quienes lo siguen. En este año del Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco escogió precisamente este tema de la misericordia para la 31ª JMJ, Jornada Mundial de la Juventud, que tuvo lugar en Cracovia, en Polonia, en julio del 2016. La JMJ es una invitación del Papa a los jóvenes del mundo entero a reunirse y animarse en su fe. Fue el Papa polaco Juan Pablo II quien las inició en 1984. La semana previa a la JMJ, la comunidad Shumanev organizó el festival Paradise in the City en colaboración con la diócesis de Łódź. Cuando escuchamos que el Papa había elegido bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, nos preguntamos inmediatamente cómo hacer para que ese mensaje fuera accesible para todos. Y restaurado por amor salió como una evidencia. Era realmente lo que queríamos vivir. Porque esa ciudad de Łódź, donde elegimos hacer este festival, es una ciudad que necesita ser restaurada. Esto fue para nosotros como una confirmación, ya que esta ciudad es una parábola para los jóvenes, una parábola de la restauración. Łódź es la tercera ciudad más grande en Polonia. A principios del siglo XX fue un centro importante de la industria textil en la que conviven cuatro culturas: polaca, rusa, alemana y judía. Es este contexto en el que conocerán San Maximiliano Kolb y Sor Faustina, apóstoles de la misericordia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Łódź vivirá la tragedia de la persecución y el exterminio de los judíos por la Alemania nazi. La ciudad está hoy en plena reactivación, tanto en el plano económico como cultural. En este festival, la comunidad Shumanev acoge a más de 5.000 jóvenes de 40 países para una semana de oración, enseñanzas, actividades deportivas y culturales,
con el fin de encontrarse mutuamente y encontrar el Señor. Este festival quiere abrir un camino para los jóvenes para sumergirse en la misericordia y ser restaurados por el amor. Restore by Love es un tema que está muy cerca de mí. Este es un tema que no conocía antes de venir a Polonia y apareció como una prueba de la fidelidad de Dios conmigo. El Señor me trabajó de una manera llena de ternura. Fue realmente una restauración hecha por amor, porque fue lenta, en ningún momento violenta. Él nunca me ha forzado, sino que me sedujo, me cautivó para hacerme llegar hasta donde estoy ahora. Cuando yo era pequeña, fui adoptada. Y para mí todo era normal. Siempre he tenido el amor de mis padres. Pero este año descubrí que por eso tenía una gran herida, porque no podía creer en el amor al extremo. Siempre estaba ese pasaje bíblico que dice que la madre no es capaz de abandonar a sus hijos. Una madre nunca abandonará a su hijo. Y para mí era una palabra un poco complicada, porque cada vez que la escuchaba me decía, sí, pero mi madre biológica me abandonó. Y este año, viendo todo lo que Dios había preparado, la manera en la que me guió, como Él abrió las puertas, la manera como he sido construida, reconstruida, restaurada, pude verdaderamente experimentar un amor que es gratuito, inmenso e infinito. Y ese amor llena mi corazón. Cerca de 30 jóvenes vivieron un año en Łódź preparando el festival Paradise in the City. Cada uno de ellos tiene su propia historia de restauración por el amor. Ellos vivieron y trabajaron en una residencia para estudiantes de la comunidad Shumanev de la calle Yaracha. Esta calle está cerca de lo que fue el primer gueto judío durante la Segunda Guerra Mundial, una zona de 4 kilómetros cuadrados atiborrada por 200.000 personas. Esta casa también tiene una historia especial de restauración. Niedaleko stąd przebiegała granica getta łódzkiego. No muy lejos de aquí pasaba la frontera del gueto de Łódź. Aquí en este edificio eran tomadas todas las decisiones referentes al gueto, así como decisiones sobre el exterminio de los judíos de Łódź durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando hicimos la solicitud de este edificio, fue muy claro para las autoridades de la ciudad que una comunidad como la nuestra sería muy útil en este lugar, en ese barrio descuidado, bastante pobre, a pesar de su ubicación en el centro de la ciudad. En particular, fuimos capaces de someter este proyecto en Łódź a una organización alemana que se llama Renovabis y que acepta apoyarnos en los trabajos de reparación. Para mí es muy significativo que la mayor parte de este proyecto haya sido financiado con dinero procedente de Alemania, que nos ayuda a reconstruir este lugar, a reconstruirlo no solo materialmente, sino espiritualmente también. Creo que la mayor gracia que recibí este año fue entrar en la Escuela de la Misericordia, aprender lo que es la misericordia hacia sí mismo y hacia los demás. Soy alguien que aspira a la perfección. Cada vez que tropiezo en mis debilidades, no es fácil para mí. Básicamente, tengo problemas para creer que Dios me ama con un amor constante, independientemente de lo que haga. Acabo de pasar todo el año descubriendo y comprendiendo este misterio, este amor misericordioso, el hecho de siempre poder volver a Él. Je suis dyslexique
Soy disléxico y así que tuve muchos problemas para aprender a leer y escribir. Y cuando estaba en la escuela me sentía un inepto. No tenía ninguna autoestima. Y ahora tuvimos la oportunidad de tomar cursos de polaco. Hay que saber que el polaco es un idioma bastante complicado. Y me sentí como cuando estaba en el primer año de primaria, en los pupitres de la escuela. Sentí que todavía tenía esta herida en mí. Soy un inepto. No puedo ser amado. No tengo ningún valor a los ojos de los demás. Y a través de lo que sentí, el Señor vino y pude depositar mi confianza en Él para que fuera Él quien me diera la fuerza que necesitaba. En este edificio, en este hogar, hay también una gran capilla para cerca de 100 personas. Para mí, personalmente, esta capilla es un hermoso signo de la Divina Providencia. Ahora es nuestro principal lugar de oración. ¿Puedo darle un ejemplo concreto de un pequeño lugar que el Señor vino a visitar este año? Ocurrió que durante 2 semanas tuve mucho dolor de espalda, especialmente durante la adoración mientras estaba orando. Por lo tanto, no podía colocarme delante del Señor. Físicamente no podía encontrar una manera de orar bien. Y el Señor vino durante una adoración a darme un texto. Era en el Evangelio en Lucas 13:11, que es el texto de la mujer encorvada que el Señor vino a enderezar y que el Señor vino a sanar. Y de hecho me di cuenta poco a poco de cómo enderezarse no solo es erguirse o no tener más dolor en la espalda, es también colocarse frente al otro. Creo que este lugar también puede ser un lugar de especial oración por la unidad y la paz en el mundo, especialmente en estos tiempos que vivimos hoy. Este lugar, de manera simbólica, vincula la historia, la mala historia de esta ciudad, con la buena, la nueva historia. A este lugar se le aplica perfectamente el tema Restaurado por el amor. Venir aquí es para mí como una doble peregrinación, una peregrinación física, venir de Inglaterra a Polonia, donde nunca he estado, y una peregrinación espiritual, venir a un festival que es de mayoría católica. Tengo una convicción que ha crecido en mí desde el año pasado. Como cristianos tenemos que ir unos hacia otros para conseguir la unidad. Tuvimos una Eucaristía anglicana donde esperábamos entre 200 o 400 personas, pero vinieron 1.200 personas, incluyendo muchos católicos, para descubrir lo que era. Fue impresionante y una verdadera lección de humildad al ver tantas personas asistir a una Eucaristía anglicana para compartir juntos lo que es posible. Abrimos nuestra iglesia porque aquí en Łódź no hay problema con el ecumenismo. La apertura a otros cristianos que confiesan a Jesucristo es normal aquí y nos encontramos con otros para celebrar juntos. Pero en la historia de Łódź, de las iglesias de Łódź, fue primera vez que tuvimos una celebración anglicana. Las palabras de los oradores presentes en el festival
así como la del Papa en Cracovia, han tocado los corazones de los jóvenes. Nos ayuda a comprender profundamente lo que significa ser restaurados por el amor. En todo caso, toda persona quiere primero escuchar que es útil, que su vida tiene sentido, que es aceptada, que es amada. Me parece que hoy en día más que nunca se necesita esto, y aún más importante es vivirlo que escucharlo simplemente. Me doy cuenta de que por causa del pecado, debido a las decisiones incorrectas, debido a relaciones fallidas, morimos. Perdemos la vida. Pero ¿cómo volver a la vida? Es solo cuando experimentamos el amor. El amor que no es una búsqueda de sí mismo. Cuando somos aceptados por los demás, tal como somos en realidad, cuando los demás nos hacen sentir nuestro valor incluso cuando somos pecadores, débiles, es entonces cuando volvemos a la vida. Cuando somos perdonados, somos liberados para ser los que perdonan. Una de las cosas más difíciles de hacer es creer que somos verdaderamente amados por Dios. Especialmente para tantos jóvenes de hoy en día. Cuando están en la oscuridad de la noche y miran al interior de sí mismos, no les gusta lo que ven. Pero Dios le gusta lo que ve. Y Él ve mucho más precisamente que ellos. Y eso es lo que tenemos que ser como iglesia, receptores de misericordia para que podamos desbordar de misericordia en este mundo despiadado. Si eres débil, si caes, mira hacia arriba y estará la mano tendida de Jesús que te dice: levántate, ven conmigo. Y si caigo otra vez, de nuevo. Y si caigo otra vez, igualmente. Pero una vez Pedro preguntó al Señor: Señor, ¿cuántas veces? 70 veces 7. El Papa Francisco escribió que el nombre de Dios es misericordia. Y esto es muy importante, ya que el nombre denota la identidad. Él es misericordia. Misericordia absoluta. Es el amor que no espera reciprocidad. Es el amor sin límites. Es el amor que no se cansa. Es solamente la experiencia de un Dios tal que conduce al hombre a ejercer la misericordia. En el corazón del festival, durante el camino de la misericordia, Hannah Miley, judía nacida en Alemania, cuenta en el podio principal su historia personal de restauración. Hannah escapó de la Alemania porque su padre fue capaz de encontrar un lugar para ella en el Kindertransport, el transporte para los niños, justo antes de que la Segunda Guerra Mundial estallara. Así, ella llegó a Inglaterra y creció en una familia inglesa. Mientras decía adiós a mis padres, pensé que iba a hacer un magnífico viaje y me impactó el ver sus lágrimas. En aquel día del año 1939 fue la última vez que los vi. Durante muchos años no supe qué les había pasado y no quería saber. Escondí mi dolor porque era difícil hacerle frente. Hacia mis 20 años me di cuenta de que en el fondo tenía tanta oscuridad, amargura y odio. Me entristeció lo que yo era. Mi corazón era duro. ¿Sabe? Cuando uno cierra su corazón, es muy difícil amar. Era una persona alterada al verme tan fría, incapaz de amar.
by the fact that I was such a cold person that I couldn't love. En el proceso de restauración hay un paso importante que es el del perdón. Tomar la decisión de decir renuncio a mi derecho a la venganza, a mi derecho a una reparación, y entrar en este camino que el Padre me muestra, que es un camino de misericordia. Pero no puedo perdonar sino cuando yo mismo me perdono y recibo profundamente ese amor misericordioso del Padre para mí, que soy pecador. My despair, I heard the words of a preacher. En mi desesperación, escuché las palabras de un predicador. Jesús murió en la cruz por mi rabia, mi amargura y mi odio. And at that moment, I took to heart the invitation. En ese momento, acepté la invitación que se me hacía de entregar mis pecados y penas en la cruz. Todas mis heridas, mis más horribles pecados. Una alianza íntima tuvo lugar. Este fue el comienzo de mi camino de sanación interior, de perdón. Probé la misericordia de Dios para mí y el poder de liberación de las consecuencias de mi pasado. You may be asking the question. Usted puede hacerse la pregunta de lo que sucedió con mis padres después de que me fui en 1939 y el papel que juega Uch en mi historia. They were taken from Cologne or Köln. Fueron capturados en Colonia y fueron deportados al gueto de Uch. Allí pasaron el invierno de 1941, antes de ser enviados en un tren a Chelmo, hacia ese lugar. Es la primera vez hoy que veo el lugar en donde fueron gaseados. Perdonar no es forzosamente conciliarse, porque hay cosas que son irreconciliables. Pero sin embargo, por la gracia, puedo entrar en este camino del perdón. Y por la gracia, con el tiempo, puedo llegar a perdonar por completo. Es decir, ser capaz de bendecir a la persona que me hizo daño, deseándole el bien. Y el primer bien que puedo querer para él es que él mismo sea restaurado por el amor. Ser restaurado por el amor de Dios es algo que Él quiere ofrecer gratuitamente. Él ama dar a sus niños esta restauración para que tengan más vida, más fuerza, más paz y más alegría que nunca. Es algo que debemos recibir.
Yo siento que la misericordia es como si Dios abriera sus brazos, me hiciera una caricia, me sostuviera en sus brazos. Algo así como una madre que toma a su hijo en sus brazos. Para mí, ser restaurado por el amor es saber que aún en mis caídas más graves puedo ser levantado por las manos de Cristo. Y para mí, ser restaurado por el amor es la realidad de una comunidad cristiana que ama aún a pesar de que nosotros no somos amables. Ser alcanzado por el amor, no hay nada más hermoso. Andare per le strade. Ir por los caminos siguiendo la locura de nuestro Dios, que nos enseña a encontrarlo en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el amigo caído en desgracia, en el que está preso, en el prófugo y el emigrante, en el vecino que está solo. El amor de Dios nos invita a llevar la buena nueva, haciendo de nuestra propia vida un don hecho a Él y a los otros. Y eso significa ser valiente, eso significa ser libre. De la primera carta de San Juan. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Señor, te pedimos por todas las personas que tienen necesidad de ser restauradas en su historia. Ayúdales a abrir su corazón y ven con tu amor para restaurar sus vidas, para que ellos puedan recibir tu misericordia. Te pedimos por todos los jóvenes, para que encuentren cómo vivir contigo en su vida cotidiana. Llena su vida con tu presencia. Señor, danos un corazón misericordioso para los demás.